5. 9:03 minutos en el Sol de la Mañana, y como decíamos, está con nosotros la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que es una gran amiga y hermana, y siempre da la cara por el país y por el programa. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ustedes por invitarnos. Ante todo, me acompañan el viceministro de Garantía de la Calidad, el doctor Nestalí Vázquez, la directora de Monitoreo, Evaluación de la Calidad, la doctora Francini Plasencia, y el director del programa materno infantil y adolescente, y la directora de la Dirección General de Medicamentos. Usted vino con un equipo pesado. Digo, y Carlos Rodríguez, nuestro hermano encargado. Y Rafael Uribe también. Y Rafael Uribe, que es el director de Estrategia, Comunicación Estratégica. Que comunica. ¡Ey! ¡Ey, Carlos! Te subió en el nivel. No, ese. Y Uribe, que. Asistente técnico. Asistente técnico. Un equipo pesado que está aquí. Ingeniero Uribe. Bueno, le escuchaba cuando llegué aquí al estudio, que ante todo les felicito porque esto cada vez está más bonito. Ay, gracias. Está bonita, como dice el haitiano. Sí. Y hablaban ustedes de la... del choque que hubo en la... Ahí frente a Megacentro, San Vicente de Paúl. Dos autobuses. Justamente cuando venía hacia el programa de en dirección oeste-este, viene una guagua nueva de la ONSA. De la verde. De las nuevas. Sí, nueva, nueva. Muy grande, muy confortable. Y el chofer casi me... Yo venía manejando. ¿No la tiró arriba? Se me tiró arriba. Ay, para rebasar a la izquierda, rebasando, no manteniéndose su carril. Él pretendía coger el carril ¿tú sabes lo que tercero. Es. Ay, Dios mío. O sea, ahora pasarlo como un loco. Exclusivo para ellos. Porque después de la ley. De inmediato llamé, me felicito a ONSA, porque de inmediato servicio al cliente respondió. Ah, okay. Al tercer, o sea, timbrazo. Usted lo hizo por servicio al cliente, no llamó. No llamó a Manuel. No, servicio al cliente. Claro que se identificó como la ministra de Salud. La doctora Altagracia Marcelino, ministra de Salud. Se pararon todos. Yo me identifiqué y no me hicieron caso. Yo creo que ella ni escuchó porque estoy congestionada. Pero y resolvió de nuevo. Dije, mire, yo estoy llamando y le comento, digo, ese señor que está manejando ese vehículo no está apto para manejar ningún tipo de vehículo. Me detuve un poco con los dos que dirigen a MEN, la Lincoln con 27, y le dije, ese tienen que pararlo. ¿Usted le dijo a la gente de MEN? De MEN. Sí. No lo pararon, ¿verdad? No lo pararon. No, eso no oye a nadie. Entonces, acá el general incorrecto. Son eran dos jóvenes. Necesitamos comunicación con ONSA para que antes de que la ministra se vaya, tengamos la sanción para ese señor. No, sanción no. Ese hay que quitarlo de manejar vehículo. Por andar conduciendo. No, ya lo amé, que no atendieron. Que tome ONSA, que le informe. Atención, Manuel Rivas. Hacer otro trabajo, no es que lo cancele, hacer otro trabajo. Hacer el tránsito está mal. Que no maneje. Doctora, le di el número del autobús. O sea, la placa. La ficha. Al número de la ficha del vehículo. Suerte que ahora el Intran va a resolver todo eso. Bueno, por lo menos lo va a enfrentar. Y doctora, uno se pregunta cuántos otros choferes estarán en condiciones como ese. Así es. La gente que lo advierta. Como que gracias a Dios usted lo denuncia. Y será suspendido, bueno, pero hay otros que no tienen esa suerte. Oye, por eso tiene no, una ahora, ficha. No, ahora, María Elena, pero todo el mundo anda con un celular. Todo el mundo. Sí, hay más todo celulares que gente que en nuestro país. Entonces, todo el portero, todo ya todos los vehículos públicos, prácticamente sí, todos dicen, yo manejo bien. Todo si no manejo bien, llame a tal número. O sea que el tema es que las instituciones funcionemos. En este orden y otros órdenes. Okay. Doctora, ya tendremos. Dándole los buenos días. Y qué bueno que está con nosotros la persona responsable del tema materno de adolescentes, como usted nos trató. El doctor Juan Carlos Jesús. Para nosotros, y usted que venga Juan Carlos, lo ha planteado, sí, usted lo ha planteado, los costos que tiene para la República Dominicana en materia sanitaria, de inversión en el sector salud, prestarle asistencia a los haitianos, incluso la hormiguita en la República Dominicana. Espérate, Tati sabe de eso mucho. A, sí, pero la hormiguita. La luz.
El tema, haitianos, por ejemplo, del idioma, de una madre que llega, que no tiene dominio del idioma, un médico que lo va a tratar. Todas las que tú pusiste en el chat hablaban español. Bueno, todas, sí. Todas las que, tú pusiste en el chat. El video que tú pusiste en el chat, el que te mandaron los muchachos, aquello, los que quieren, están en la campaña antihaitiana, todas hablaban español. No, campaña antihaitiana. Ah, no, está bien, entonces. Señores, dejen que Oli haga su pregunta. Termina. No le interrumpa. No, termina la pregunta. El rubio de ojo verde. Sí. No, no, termina la pregunta por la doctora. Para la ministra. Sí. Mi pregunta es: alemán. ¿Cómo manejar eso, esos okay. elementos? Es decir, el elemento de tema del idioma. Poder comunicarse con okay. una persona que probablemente no tiene un registro. ¿Eso impacta en el aumento de la muerte materna infantil en la República Dominicana? Bueno, vamos lo a ver. Primero, Oli, qué buena tu pregunta, porque nos da oportunidad para iniciar ya los temas capital en lo referente a salud en República Dominicana. Lo primero es que yo concibo como la meta presidencial más clara, más importante, con un indicador claro, que es la tasa, reducción de la tasa de la mortalidad materna e infantil, que como ustedes saben, porque creo que hace unos 3 meses, comparando 2015 con 2016, la tasa de mortalidad materna se redujo en próximo a un 10%. Wow. Producto de las 2015 acciones. 2015 al 16. Sí, comparando año con año. Año con año, sí. Y en esa presentación de esa cifra, el 27.5% de esas muertes maternas ocurren en mujeres de nacionalidad haitiana. El 27.5%. Entonces. O sea, una de cada tres prácticamente. Sí. Indudablemente que en ese 27% hay una inversión económica. Y ese es un impacto hacia el sistema de salud en cuanto al gasto. Indudablemente. Porque en esas mujeres se invierte igual que como se invierte en las dominicanas, por un tema que hemos dicho que estamos en la obligación, por un tema humano, que cuando una mujer, al margen de donde sea, un hombre, claro, un niño, sí, una sí. niña, no, la nacionalidad que tenga, debemos darle claro, así es. Eso es. O sea que eso es un tema de principio. Ajá. De tal manera, Oli, que impacta. Y también analizar, tú bien lo señalas, el tema del idioma, pero hay otro tema. Son mujeres y ya Juan Carlos de Jesús, que tiene la vivencia permanente día a día. Hay mujeres, si tú tomas nacionalidad haitiana y nacionalidad dominicana, claro, y buscas los chequeos prenatal, son menores en la haitiana, y eso indudablemente influye. Que influye en esa tasa de mortalidad. No sé si Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Esa realidad de las sí, pacientes haitianas, cómo manejar el idioma y cómo manejar esa situación. Sí, el chequeo prenatal es muy importante para la consecuencia del embarazo. Y en el caso de las extranjeras y en el caso de las haitianas, muchas de ellas llegan aquí sin ningún chequeo prenatal previo. Exacto, ahí es el problema. Aparecen en Pero los centros. Pero vamos a hacer un hospital allá. Ahora te voy a hablar de eso. Aparecen en los centros de salud con un chequeo máximo, muchas de ellas sin chequeo, sin cambio de vivienda constantemente, lo cual no permite que la atención primaria llegue a ellas ni que las unidades de atención primaria le den seguimiento. Muchas vienen referidas directamente desde la región de Haití. ¿Y no la podemos esterilizar? Claro, por ejemplo, nosotros podemos emitir una resolución que diga: nosotros atendemos una haitiana, pero la esterilizamos a cambio. Y allá en Nueva York también. No, con no hay un tema de derecho. ¿Estás violando el derecho? No. Hay un tema de derecho. En Cuba lo hicieran. Sí, la comunidad. Y allá en Nueva York a la dominicana que para allá. Pero yo te esterilizo. Habla la ministra. Vamos a ver la ministra. Eso es un tema de derecho. Si esa mujer decide planificarse de la forma que sea, ya sea con las pastillas. Si ella decide tener 20 hijos como si fuera un curio. Es un tema de derecho. Pero ahora,
es de ver dentro del plano de promoción de la salud, indudablemente, y del acceso a los servicios. Por eso ya ustedes ven que en las farmacias del pueblo ya estamos a... Ya, Juan Carlos, ya estamos al final de que en las farmacias del pueblo se compren, por supuesto, a costo... razonable. Razonable. Ya que no hay ganancia, anticonceptivo, la pastilla. Inyectable. Y la píldora del día después. Y también. Lo preservativo. Todavía la píldora del día después es la que tenemos que promover. La pero sí la posee el ministerio. Déjeme despacio que voy a decir. Tranquilo, José. Termina, deja que termine el doctor, Juan Carlos. Deja que termine el doctor Juan Carlos la explicación. Lo del idioma y lo de otras cosas que tienen que ver ya directamente. Todo lo que tiene que ver con el chequeo, con el referimiento, con pacientes que no se le puede dar la atención primaria adecuada, y aportamos a eso entonces pacientes que no cotizan dentro de la seguridad social, no hablan el idioma, aunque muchos de nuestros médicos de manera empírica han adoptado ya conocimientos en el creol para poder atender en estos casos a las maternas y a los niños. Muy bien. Okay. Melton, una pregunta. Doctora, me llamó mucho la atención lo que ha planteado el director de SENASA, Chanel Rosa Mateo. Chanel Rosa, digo, Chupán, Chanel no. Mateo, Rosa, no, Chanel, Chupán. Rosa, Mateo, Chupán. Son las tres cosas él. Mateo, bien. No. Porque Mateo es nombre, sí. Él está... Que fue mano derecha de Tati. En él Grecia, está... Sí. Y lo heredó. Bueno. No, mano derecha no, construimos juntos. Exacto. Pero además siguió... Chanel es brillante. Siguió muy buen camino. Claro. Construimos juntos. Sí. Bien, él... Él está planteando. No peleamos a veces, pero está haciendo lo que para mí. Lo que para mí, bueno, para mucha gente parece sencillo, pero para mí es muy grave. Que los médicos escriben muy poco de la historia clínica de los pacientes. Ay, papá. Para mí eso es grave. ¿Eso lo dijo Chanel? Sí, yo quería saber su opinión. Mira, el tema de la formación del médico en República Dominicana, ya lo hemos dicho. Nuestras universidades tienen que revisarse el producto que están sacando. ¡Ay, digo, madre! En sentido general. ¡Ay, ay, Dios! Número ahora es más grave la cosa. Número dos, los profesores de los centros de salud donde hay residencias tienen también que revisar. Ay, ay, le está echando gasolina al fuego. Porque todos eso lados. Es formación. Ay, gasolina al fuego. Melton, es formación. Claro. Y el médico tiene que aprender que tiene que escribir. Oye, Ariel Suero. Por ejemplo, aquí está Nestalí Francini Plasencia. Señores, ustedes cogieron eso. Los el médico casos. Debe entender que tiene que aprender a escribir. Claro. Bueno, no, así. Doctora, eso es muy fuerte. Y lo dice una profesora universitaria y ministra de salud. Nosotros los médicos tenemos que asumir la luz, que tenemos que escribir en los expedientes. Aquí está Francini, que es la que recibe las denuncias que llegan al ministerio de ya sea sometimiento por mala práctica, sometimiento por negligencia. La chispa que encendió la paradera. Uno de los problemas que tenemos al analizar esos expedientes cuando lo pedimos. Todo incompleto. Sería bueno que Francini explique cuál es la situación. Ay, Dios mío. Luego se integra, mientras ella se integra, sí. Francini, se encendió la pradera. Siéntala ahí un ratito, lo que viene Oli. La realidad es para que no, es que sí, es que es una realidad. Para que apliquemos. Soy dile a Oli que nos dé un minutito en lo que ella explica. No es un tema de denuncia, porque es un no. tema que apliquemos. Claro, porque si vamos hacia adentro, la basura un se acumula a Chanel. Más. Hay que sacarla, como dice Mercedes Sosa. Francini, adelante. ¿Cuál es la realidad de todas estas cosas? Sí. Los médicos no escriben. Buen día. En efecto, cuando se analizan las quejas y denuncias y se hace el proceso de investigación para darle una respuesta al usuario o la entidad que demanda la investigación, vemos que la auditoría del expediente médico, que es la técnica clave que se utiliza, no puede muchas veces llevarse a cabo
porque el expediente está incompleto. Falta, como muy bien ha mencionado la doctora Guzmán, el elemento más importante, que es la historia clínica, porque es la que recoge los antecedentes personales, patológicos, familiares de los usuarios. Pero le llaman la atención a los médicos por eso, ustedes. Yo tengo la solución para eso. Por supuesto, el proceso de investigación de quejas y denuncias tiene como objetivo la mejoría de la calidad de los servicios. Es por eso que al finalizar cada investigación, se hace una retroalimentación con el gerente del servicio, lo hacemos con el Servicio Nacional de Salud, hemos hecho reuniones con directores y médicos de clínicas privadas, porque es fundamental mejorar la calidad de los registros de la atención médica. Precisamente la dirección de monitoreo acaba de terminar el segundo ejercicio de medición de indicadores priorizados, y un indicador que habla sobre la cantidad de expedientes que cumplen con la norma de expediente clínico es bajo, menos de un 40%. Entonces, 30%. Miren cómo se resuelve eso. Es muy fácil. Todos ustedes han tratado de llenar un formulario de inscripción en internet a alguna página. Hay lo que se llaman campos obligatorios, que el sistema, si tú no lo llenas, no te acepta el informe. Entonces, simplemente, ustedes tienen que establecer un formulario con campos obligatorios que los médicos van a estar obligados a llenar. Y si ellos no llenan esos campos obligatorios que configuran la historia clínica o médica de los pacientes, el sistema no. ¿Qué hay sobre obviamente eso? Para eso tenemos que tener... Adelante, doctora. Vamos a ver, digital, ¿no? La doctora tiene algo sobre eso. Oli, date una vuelta. Quédese usted ahí, doña. Ya el Ministerio de Salud... la Dirección de Tecnología, como conjuntamente con la Dirección de Tecnología del Servicio Nacional de Salud. Y ha trabajado también, ha intervenido el área de tecnología de SENASA, el área de tecnología de la CISALRIN. O sea, las instancias gubernamentales o estatales del sistema, con el expediente integrado de salud. Ya el software está listo. Oye, la luz. Ya, qué bueno que tocó el tema. Sí. Ya la luz, más o menos, hemos conversado. Sí, él es uno de los orientadores del Ministerio. Y para, ya tenemos llamando a licitación para los equipos que necesitará el Hospital Jaime Mota. De Barahona. Ahora vamos a comenzar por Barahona. Qué bueno, regional. Vamos a comenzar con ese expediente integrado de salud desde la unidad de atención primaria en salud. Por pero ejemplo, me quitaron la directora, una mujer tan buena, Martín. Tú vas a la UNAC que está en el 30 de mayo. Tú vas a la UNAC que está en el... La unidad de atención primaria. En el Batey Central. Batey Central, sí. Primaria. ¿Es el Jaime Sánchez? No, Jaime Mota. No, Jaime Mota es Barahona, Jaime Sánchez es el Batey Central. No, yo digo la unidad de atención. Ah, la unidad, ok. Que está en el Batey Central. Entonces, sí. Ah, bueno, que es el seguro una social. Una mujer, un usuario va a esa UNAP y ahí inicia su expediente integrado. Que sigue. Esa ahí se anotan, bien lo dice la luz, eso está parametrizado, así se dice la luz. Un parámetro. Parametrizado. Suena feo, pero eso es así. Está parametrizado, o sea, que debe llenarse. Ese usuario luego es referido al Jaime Mota. Vamos a iniciar con un proyecto inicial, porque es una experiencia. Entonces ya ese médico hay que capacitarlo, tendrá su equipo, su computadora, en fin. Entonces ahí ya tiene que obligar. Esa paciente se ingresa y de igual modo. Y esto... beneficia al paciente y beneficia al médico. Al sistema. Ahora, mientras la hacha va y viene, el palo tiene que descansar. Al gremio están llegando muchas denuncias. Cuando el médico escribe, es una protección a él. Cuando la médica escribe, él mismo, ella misma se está protegiendo. Porque nosotros hemos analizado casos que al médico escribir, ahí mismo se diagnostica, ahí mismo tenemos la causa real de lo que pasó con el paciente. Y ese médico no es, ahí mismo diríamos, Francine, que es culpado.
porque él escribió, por ejemplo, lo que pasa de verdad. Este paciente vino en esta y estas condiciones, pero en fin, y escribe ya. Él no es mago, o sea, claro. El simple hecho de escribir. El doctor Letalí Vázquez quería decir algo sobre eso. Sí, sobre el expediente. El expediente ya digital. Sí, el licenciado Daniel Chanel lo dijo ahora. Pero nosotros eso lo analizamos ya hace un par de años y de hecho tenemos un indicador en los comités de calidad del expediente clínico. O sea que se están analizando y ya la doctora Francini ya ha hecho evaluaciones sobre eso, o sea, de cómo se va trabajando con el expediente clínico. Y aparte de eso, el que señala la doctora. O sea que sobre el expediente clínico nosotros tenemos el diagnóstico y estamos encima de eso como indicador. Correcto. María Elena. Doctora, tras una denuncia de los Estados Unidos de varias pacientes estadounidenses que contrajeron una bacteria mientras se hacían cirugía plástica, el ministerio investigó y dispuso el cierre temporal del Centro de Cirugías Plásticas Avanzadas, el CIPLA. Sí. ¿Cuán grave es la situación de ese centro, uno y dos, si es un hecho aislado o hay otros centros que se están investigando? Bueno, antes de yo pasar, justamente aquí está el Viceministerio de Garantía de la Calidad en lo referente a servicios, que a propósito de tu pregunta. Existe el Reglamento Sanitario Internacional. Enviamos una comunicación al embajador en funciones de la Embajada de los Estados Unidos. Okay. Antes de salir a los medios de comunicación y visto el Reglamento Sanitario Internacional que Estados Unidos es signatario, debieron habernos notificado esa bacteria que ya venían sospechando, porque de inmediato el país hubiese intervenido y no enterarnos nosotros ya cuando estaban anunciándolo. No. A mí se me comunicó hoy y mañana yo vi un medio de comunicación donde la ministra de Salud, en el sistema de ellos federal, ¿no? Sí. Anunciaba esas bacterias en República Dominicana. Desde que ese centro detectó, el primer centro, esa posibilidad bacteriana a través de el reglamento, lo que contempla el Reglamento Sanitario Internacional, debió informarse a República Dominicana y nosotros haber actuado en consecuencia. ¿Y qué respuesta recibió del embajador en funciones sobre esa especie de protesta de parte del ministerio? Realmente tengo al día de ayer, no había recibido yo personalmente. Todavía respuesta, ¿no? Pero es posible que la respuesta haya llegado, por ejemplo, a la dirección, al punto de enlace. Porque esto, hay un punto de enlace que no necesariamente es el despacho del ministro o ministra de turno. Es posible que haya llegado la información. ¿A Cancillería o a otro lado? De todas maneras. Y eso que no solamente es que se ocurrió en Estados Unidos. Todos los países signatarios estamos en la obligatoriedad de informar situaciones de esta naturaleza y está contemplado. O sea, hubiésemos actuado mucho antes si recibimos la información, número uno. Una vez recibida, de inmediato actuamos. Entonces ahí me gustaría que Francini, que tuvo, fue del equipo técnico, hablara al respecto. Adelante, Francini. Francini Plasencia, doctora encargada de monitoreo de calidad. Hallazgos. Una de las fortalezas del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública es tener un sistema de vigilancia epidemiológico consolidado. Inmediatamente se activó el equipo de respuesta rápida que investigó el brote en el centro de salud y la Dirección General de Epidemiología, junto con las instancias pertinentes del Viceministerio de Garantía de Calidad, realizamos la investigación en el centro involucrado. Se determinaron cuáles fueron las oportunidades de mejora y, en consecuencia, se elaboró un plan
que el Ministerio de Salud entregó a la gerencia del centro y que en este momento el centro se encuentra ejecutando y los servicios que fueron clausurados temporalmente no podrán ser reabiertos hasta tanto el Ministerio verifique y certifique que esos requerimientos fueron cumplidos. ¿Puede mencionar alguna de esas oportunidades de mejora que en pocas palabras quiere decir fallas que ellos tenían? Sí, lo que pasa es que el lenguaje de la calidad, como somos propositivos y proactivos, hablamos de oportunidades de mejora. Bueno, la calidad tiene una visión sistémica, elementos de entrada y elementos de proceso. Entonces, ese plan apuntó a mejoras en la parte estructural del centro, quirófanos que deben funcionar mejor, el sistema de esterilización, suministro de agua, sistema de vigilancia epidemiológica, conformación de comité de calidad y comité de prevención de infecciones, entre otras. Bien. Mariana, tú tenías una inquietud. Aquí está la doctora Karina Mena. Habido muchas quejas. Sí. Ya nos habíamos comunicado con ella, pero ese día no pudimos volver a hablar. Ya ella está al tanto. Bueno que la planteé de que para los botellones están expuestos en los colmados al sol. Pasan 10, 12 horas cada día. Y es una información ya muy conocida que, según expertos, estos plásticos, al exponerse al sol, segregan una sustancia que supuestamente es cancerígena. Entonces la gente se preocupa y dice, ¿de qué vale comprar una botellita libre de esa sustancia cuando el agua que se pide al colmado de marcas reconocidas está expuesta al sol de manera permanente? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Efectivamente, hay algunos estudios que plantean lo que usted está diciendo. Sin embargo, digamos que científicamente no hay nada concluyente. Sí se sabe, por ejemplo, que los plásticos que tienen BPA dejan trazas en el organismo y que están asociadas a este tipo de enfermedades. Sin embargo, el ministerio ha hecho, digamos que un esfuerzo en trabajar la calidad del producto, porque aquí más del 80% de la población consume agua envasada. Sí. Y tenemos oportunidades de mejoras importantes en esta área. Solamente entre el año 2016 y 2017, el Ministerio ha hecho más de 750 inspecciones a plantas procesadoras de agua y ha cerrado 42 plantas de esta por fallas en el proceso de producción. Y en cuanto a los colmados. El ministerio lo que hace es una recomendación a la población y a todos, digamos que los expendedores, de que los productos no estén expuestos al sol. O sea, como no tenemos ninguna evidencia científica todavía conclusoria, nosotros lo que hacemos es que recomendamos que no estén expuestos al sol y que estén dentro de los negocios. O sea, todavía ustedes no han confirmado que ciertamente el estar en el sol produzca efectos cancerígenos. Hay algunos estudios, pero lo vinculan más que nada a los plásticos que tienen BPA. Entonces, la recomendación del ministerio es que esté dentro de los establecimientos para que se puedan expender luego. ¿Y en el caso de los productos vencidos? Ah, no, ya eso es un delito. O sea, ustedes tienen acciones. Tenemos muchas denuncias de en sitios donde están vendiendo medicinas o productos vencidos. Claro, justamente para eso, este próximo jueves a las 9:30 de la mañana, la señora ministra de Salud estará poniendo a disposición de toda la ciudadanía. Invitamos a la luz, ya tú sabes. Mañana. La luz no va a venir. Sí. O el jueves. La luz no viene mañana. El jueves, la luz no viene. ¿A la qué hora? A las 9:30. A las 9:30. ¿Dónde? En el Crown Plaza. En el Crown Plaza. Una aplicación. Tú vienes a hacer comentario y te vas. Claro, sí, yo puedo hacer. Sí, claro, sí. Para que esté presente con la doctora. Claro. Es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes donde la ciudadanía podrá confirmar las informaciones sobre los registros sanitarios, okay. O sea, quién es el titular, cuándo se vence y todo lo demás, y también reportar no conformidades de los productos de interés sanitario. ¿Cuáles son esos? Los alimentos, los medicamentos, los cosméticos, los productos de higiene, los productos sanitarios. Es decir, que el ministerio quiere que la ciudadanía se empodere y pueda entonces ayudarnos a fortalecer toda la vigilancia sanitaria de forma proactiva. Por ejemplo, va a ser algo así. Porque ustedes están también. Sí, aquí vemos a la doctora con su, claro. con su Samsung. No tengo de otra, la luz me ha puesto en el. Ah, claro. En la orientación. Por ejemplo, esto de la aplicación para los protocolos. Ah, o sea. María Elena, por ejemplo. Con un app. También tenemos para todos los. Tenemos. Superamos los 50 protocolos. Ya. Sí, 72. 72 protocolos. 72. Por ejemplo, si María Elena dice: mira, eso puede ser dengue. Baja esta aplicación, como le enseñé. Ajá, baja una aplicación.
Y entonces, mira, ya. Oh, hay... salud pública. ¡Ey, José! Gobierno electrónico. Eso es gobierno electrónico de José Lanús. Sí, ya ahí. Le salen todos los indicadores. Todos los protocolos. Asimismo, será una aplicación similar. ¿Tú la tienes, Karina? No sea. No sea come sola. Doctora, cuando hablábamos de la mortalidad materno-infantil, se decía cerca de un 26% de eso tiene que ver con parturientas haitianas que no se han hecho 27 chequeo prenatal. Bueno, pero el resto no. El resto son dominicanas. Sí, y tanto ustedes como organismos internacionales han dicho es por causas evitables. Y han hablado de que falta calidad en la atención médica. El doctor Waldo Ariel Suero se puso guapito porque por eso. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con el resto? No digamos de las nacionales haitianas, por el hecho de que si no tienen un chequeo prenatal, bueno. Es difícil, sí. No, eso no debe seguir, pero hay que trabajar con el chequeo prenatal. Ahora, en el caso de las dominicanas que han seguido su chequeo prenatal, falta atención médica. Usted citaba un médico que le daba seguimiento a diferencia de otro. Así es. Mira, María Elena, cada jueves nosotros discutimos cada caso de muerte materna. Lo preside, hay varios casos, yo asisto, no cada caso porque a veces tengo otro, pero trato de asistir, otros lo hacemos en el interior del país. Por ejemplo, recuerdo un caso de muerte materna que ocurrió en el San Vicente de Paúl en San Francisco y preferí, el ministerio va a discutir con el servicio ese caso. Entonces Juan Carlos sí que está en el equipo de los que discuten cada jueves, podría responder esos temas que tú planteabas. Sí, Juan Carlos. Las causas de las mortalidades principalmente tienen que ver con la hipertensión del embarazo, la preeclampsia, hemorragia y sepsis. En cuanto a la hipertensión del embarazo, más de un 80-85% son evitables. Mucho tiene que ver con la atención prenatal, con el funcionamiento de la atención primaria. Muchos de estos casos no se le da seguimiento adecuado a la madre por un mismo médico, por un mismo centro. Esa madre puede pasar por diferentes centros para diferentes atenciones y al llegar ya al centro especializado, que es el tercer nivel, donde normalmente se producen los mayores fallecimientos, ya llega en estado grave o complicaciones. ¿Es una responsabilidad del médico, una falla del sistema? La principal es una responsabilidad de la atención, de la calidad de la atención y la humanización de los servicios. Bueno. Médico, entonces. El médico. Aunque Waldo Ariel se ponga guapo. Aunque se ponga guapo. Eury, hay una pregunta. No, pero vamos a hacer una pausa ahora y entonces venimos ya entonces al segmento final de esta interesante conversación con la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y su equipo de trabajo. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la mañana. Comenzamos todo el proceso de elaboración de las guías. Digamos que están sujetos a estos productos. Ya el ministerio tiene un grupo que ha pasado por el canal de regulación. Sin embargo, hace algunas 6-7 semanas comenzamos un trabajo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y con las agrupaciones de ARS, tanto ADARS como ADIMARS, para verificar que todos los productos que se estén SENASA. Utilizando, y SENASA, por supuesto, la RS pública, para enfatizar mucho que todos los productos que se estén utilizando en la red sean los que tienen registro sanitario y que los que faltan por pasar ese proceso regulatorio lo hagan. Estamos haciendo un contacto y unas inspecciones a todas las distribuidoras que importan este tipo de productos para mejorar, digamos, toda la parte de fiscalización en ese sentido. Alguien me dice que se está dando supuestamente el caso de que importan materia prima vencida y hacen productos aquí. No hable ya... de eso porque vamos a tener que hablar de mosca. No, pero espérate, estoy hablando a ver si hay alguna política especial. Y ahí la especial. Puerca retuerce el rabo. Y entonces hacen productos locales con fecha buena, pero no, con productos insumos que ya están vencidos. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con la industria nacional fuertemente. Y, por ejemplo, para decirles solamente, en el año 2017 nosotros hemos aprobado un total, le voy a decir ahora mismo que tengo las estadísticas por aquí. Nosotros, el ministerio, tiene un control de los productos terminados y la materia prima, o sea, que ingresan al territorio nacional. Que no estén vencidas.
Claro, por supuesto. Si llega por los canales correspondientes, tiene que tener una autorización del ministerio. Okay. E incluso ahora estamos tecnificando más el proceso y estamos integrando este servicio a la Ventanilla Única de Comercio Exterior con la Dirección General de Aduanas. Pero la Dirección de Aduanas no despacha ninguna factura sin de medicamentos sin la autorización del Ministerio de Salud. Perfecto, muy bien. Bueno, pues... No vamos a hablar de... No hay nada... No, pregúntale tú lo de... Última pregunta. No, ella tiene algo que decir. Bueno, yo se lo vi en los ojos. Con relación a Moca. Sobre Moca, para finalizar. Bueno, exacto. Es un tema, ¿qué vamos a hacer con Moca? Es un tema de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Es un tema prioritario para el Ministerio. No solo Moca. Hay otros puntos también críticos. Villacón. Ah, Villacón. Villacón. José Villacón. Karina, sería bueno que Karina tú expliques. Ya nosotros, mira, esta tenemos... es una noticia nueva, porque sí, yo pensaba la Moca, que en Villacón solo vendían vaina china. Y otros. También están vendiendo medicina en Villacón. Y otros. Ya nosotros, no medicina, Karina, no medicamentos. Ya nosotros tenemos, incluso aquí le traje, y hay una resolución de los productos de libre venta. Así que Karina, vamos a ver. Amplía. ¿Qué vamos a hacer con Moca y Villacón? Bueno, ustedes saben que el problema de la falsificación es un problema multidimensional y digamos que está atado a diferentes aristas. Primero, la sofisticación que ha tenido el crimen, o sea, este tipo de negocio y de comercio ilícito está también ligado a otros que están relacionados con la economía negra, digamos con narcotráfico y este tipo de cosas. Okay. Pero negro también es un problema. Bueno, dicen así. Así le llaman. Racismo, pero dicen así. Bueno. Y también está ligado a un problema de acceso a medicamentos. O sea, la población requiere unos medicamentos y lo busca en el mercado donde mejor... Lo encuentra más barato, pero irregulares. Pero hay que trabajar con esas causas estructurales, que es lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Y también, digamos que fallas, por ejemplo, regulatorias. Farmacia del Promense. Ajá. Acaba de abrir una licitación para construir más de 30 farmacias del pueblo nuevas, incluida Moca y Villacón. Nuevas. Entonces, tengo la lista. Okay. E incluso la sometió al ministerio, como al consejo que lo preside el ministerio. Hicimos algunas correcciones por el tema de acceso. O sea, que vamos corrigiendo esos males estructurales. Okay. En sí, eso es que está centrado el gobierno del presidente Medina. Corregir lo que está mal. Así es. Claro, oportunidades de mejoras en el aspecto regulatorio, que en eso nos hemos enfocado a partir de la creación de la dirección, y digamos que también algunas distorsiones en el sector industrial, porque digamos que se descartan las máquinas sin agotar un debido proceso y sin tener registros, porque esas máquinas, digamos, llegaron con unos fines, sí, y después la industria formal la descarta, la revende a tal vez establecimientos que no estén autorizados. Y digamos que así, igual sucede, por ejemplo, con los productos que llegan de donaciones, que tienden a ser lo que hemos encontrado en operaciones de control de este tipo. Entonces, digamos que el ministerio está trabajando en todas esas aristas para que el problema no sea solamente ir y recoger productos que no estén conformes, sino que la población pueda satisfacer sus necesidades, que el crimen también lleve lo suyo, digamos, y que el sector industrial pueda ir mejorando. La industria nacional ha hecho un esfuerzo en los últimos, digamos que en el último año y medio, hemos como país adoptado una nueva guía de buenas prácticas de manufactura y hemos visto la transformación de muchas de nuestras industrias, y eso va a llegar definitivamente a que los productos que se estén comercializando en el mercado local sean de mejor calidad. Tomará mucho tiempo ver desaparecer ese mercado que las farmacéuticas le llaman asesinos sin armas. No, definitivamente. De medicamentos falsos. La Organización Mundial de Aduanas estima que alrededor, y la Organización Mundial de la Salud, del 10% del mercado farmacéutico es mercado ilegal. Es un problema que no es solamente República Dominicana, es un problema mundial y hay que abordarlo desde esa manera. La ministra reactivó la Comisión Interinstitucional para Prevención y Combate de los Medicamentos Ilegales. En ella no solamente está el Ministerio de Salud, están otras instituciones del sector público como el Departamento Nacional de Investigación, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Aduana, la Policía Nacional, pero también está el sector industrial, están Infadomi, que es la industria nacional, están ARAF, que son los principales importadores del país, pero también está el gremio farmacéutico, la Asociación Farmacéutica Dominicana, y en conjunto sí, tenemos entonces un plan de abordaje. A propósito de la pregunta de la luz, y creo que Melton, ya nosotros lanzamos mediante resolución los productos de libre venta. Tenemos un plan
para abordar el tema de Moca y otros. Ahora, para poner en ejecución ese plan, el ministerio necesita el concurso de los importadores de productos y de la industria local. Claro. Para poder afrontar ese pero ¿ustedes necesitan el concurso de ellos o vamos a obligarlos a que colaboren? ¿Cómo es la cosa? No, nosotros esperamos, uno de quienes demandan cada reunión a que el ministerio aborde este tema, justo es Araf e Infadomi. Entonces, nosotros esperamos tener la colaboración. Entonces, pero si yo les la solicitaron ya esa colaboración. Ya cuando el plan, ya nos faltaba el tema de los productos de libre venta, ya tenemos el plan, entonces nos sentamos y le decimos manos a la obra. Manos a la obra. Bueno. Okay. Eso viene ahora. Perfecto. Y ustedes son pieza clave también. Porque cuenten con nosotros. Porque hacer conciencia a la gente de que debe comprar en establecimientos legales es fundamental. Tenemos campañas que recordar específicas. Que había un tipo ahí reformista que financiaba a todos los partidos, apellido de la Cruz. Pero está preso, está preso. Que el gobierno le daba la oportunidad de hacer negocio y él le vendía medicina dañada. Eso es una barbaridad. ¿Y qué hizo el Estado? Pues lo soltó y él dijo que estaba muriendo el tiempo. No se ha muerto nada. Finalmente, ya para finalmente. Ajá. Hemos tenido como un descanso con chikungunya. Lo soltaron. Güey, está muriendo. Suerte, es verdad que no es un descanso. Que los mosquitos murieron. Es que ustedes han matado todos los mosquitos. No, no es descanso, es trabajando. Y aquí. Y nuestro reconocimiento a los equipos locales de salud. Es más, han hecho su trabajo. Hoy Sergio Sarita me manda, publica un artículo. Tengo que. Un saludo a Sergio Sarita. Sí. Entonces, qué bueno, es un aliado más. Ya está claramente definido las instituciones que inciden en el tema local. Y ya nosotros, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con los ayuntamiento. Eso una lucha. Qué pena que no tenemos el tiempo porque hay buena experiencia, ya Santiago una experiencia, Barahona Melton es otra experiencia. Hey, Barahona Melton. Que por cierto, creo que me voy a reunir. Vanino, dice Pablo que Vanino. Pablo dice que Vanino. Con San Cristóbal, Guillén, con Martín, Guillén, con Alfredo, con René Polanco, con la Romana, Santo Domingo Norte, René Polanco. San Francisco de Macorís. Me voy a reunir con San Francisco. Está dentro de los que se están remodelando. ¿Y Vanino? Vanino, bueno, ay, pobre Vanino. Vanita en proceso. Está en proceso. Vanita en proceso. ¿Dónde está Vanito? Exacto, sí. ¿Dónde está Vanito? Ese. Antes de Barahona. O sea, que es un trabajo que estamos haciendo desde las bases. No tener criadero de mosquitos. El dengue, este año ha estado. Muy por el suelo. Muy por el suelo. El Zika controlado, la chikungunya controlada, la malaria controlada, la inmuno, no hay rabia. O sea que el ministerio ha cumplido. No, estamos cumpliendo, falta por cumplir. Todavía falta por hacer. Todavía falta por hacer. Falta por hacer. O sea que. O sea, una ministra. Es el trabajo, Sí, hay un equipo de jóvenes. Le digo, oye, 145 estrellas tiene la. Oye, lo que digo yo. En el Ministerio de Salud, vieja yo nada más. Todo es reto. Es verdad, todos jóvenes. Bueno, gracias a la ministra. Alta gracias, Guzmán Marcelino. Gracias a la doctora Francini Plasencia, encargada de monitoreo y calidad, al ingeniero Rafael Uribe, asistente técnico, a la licenciada Karina Mena, directora general de medicamentos, al doctor Juan Carlos de Jesús, director de salud materno-infantil, al doctor Netalí Vázquez, viceministro de garantía de calidad, y a Carlos Rodríguez, nuestro en llave y camarada. ¿Tú sabes lo que es Carlos Rodríguez? Encargado de comunicación estratégicas y afines. Nada de encargado. Afines somos todos nosotros. Afines somos. Gracias, doctora. Que sigan con ese trabajo. Que Dios la bendiga. Cambio y fuera, Mauri. Para alcanzar el desarrollo, las naciones necesitan educarse. La educación abre las puertas de un mañana prometedor a las personas y comunidades con deseos de progresar y crecer.